Hola. Debemos llegar ahí arriba.
puertas de seguridad se han sellado automáticamente. Tendré el fondo de desactivación para abrirlas. Por favor, no se separe de mí. Este portal es el primero de 10. ¡Qué raro! Ha traído unas armas muy poco eficaces para luchar contra los Lords, a pesar de los protocolos de contención. Los Flood no deben escapar de esta instalación. Lo consumen todo. Ya ve que el cuerpo se ha encontrado en la configuración genética de la instalación. Los seres pequeños. Los laboratorios debemos continuar. Por aquí, por favor. Tal vez tenga tiempo de verlo. Debemos continuar. Los laboratorios de investigación de esta instalación son importantes. Tal vez tenga tiempo de ver los restantes.
primero que entrará. Quiero que adquiera una armadura de combate de clase 2. Ha provocado un fallo en su sistema de control robótico. Debo reiniciar la unidad de respaldo. Los centinelas pueden usar sus armas para controlar a los Flood durante un breve periodo de tiempo. Thank you.
Su traje medioambiental les será de gran ayuda cuando los Flood empiecen a cambiar la atmósfera. Será de gran ayuda cuando los Flood empiecen a cambiar la atmósfera. Usted sabe organizarse. La instalación está bien concebida. Sin duda es la única manera de acabar con la guerra.
Supongo que la otra especie que se encuentra en la instalación en estos momentos es la responsable de liberar a los Flood. Parecen muy tenaces en sus intentos de acceder a zonas restringidas. Construyó específicamente para estudiar y contener a los Flood. Su supervivencia como raza dependía de ello. Me alegro de ver que algunos sobrevivieron para reproducirse. Ha ha ha!
desactivaré el cierre de seguridad. Espere aquí. Thank you.
Los ya están dedicados a la labor de reparar su nave. Su naturaleza parasitaria contradice la inteligencia de los planetas. Ya están dedicados a la labor de reparar su nave. La naturaleza parasitaria contradice la inteligencia de los planetas. Ya están dedicados a la labor de reparar su nave. Su naturaleza parasitaria contradice la inteligencia de la vida. Ya están dedicados a la labor de reparar su nave. La naturaleza parasitaria contradice la inteligencia de los planetas. Oh,
Los Flood ya están dedicados a la labor de reparar la naturaleza planetaria contradice la inteligencia de los Flood. Que rodea al índice se desactivará cuando lleguemos al piso de abajo. Ahora puedes sacar el índice. El protocolo exige que yo me ocupe del índice. Usted es vulnerable a la infección. El índice no debe caer en manos de los Flood antes de que activemos la instalación desde la sala de control. Los Flood se extienden. ¡Deprisa! Y así cualquier organismo de suficiente masa y capacidad cognitiva es un posible vector. ¿Pasa algo? No, nada. Muy bien, ¿vamos? Por desgracia, ya no soy útil para esta tarea concreta. El protocolo no me permite realizar tareas tan importantes como la reunificación del índice con el núcleo. Debe hacerlo usted, recuperador. No debería ocurrir eso. ¿Ah, sí? Cortana. Llevo 12 horas aquí encerrada viendo cómo ayudas a esa cosa para que nos corte. Calma, es amigo. Ah, mira tú, un amigo, ¿eh, colega? ¿Sabes lo que casi te ha obligado a hacer? Sí, activar las defensas de Halo y destruir a los Flood. Por eso tenemos el índice en el centro de control. ¿Es esto? ¿Una inteligencia artificial? ¿En el núcleo? Absolutamente inaceptable. ¡Que te den! ¡Qué impertinencia! Te haré una depuración. ¿Seguro que es buena idea? ¿Cómo te atreves? ¡Te... ¿Qué? Tengo el índice. ¡Calla y muérete! ¡Basta! Los Flood crecen. Si activamos las defensas de Halo, los destruiremos. ¿Tú sabes cómo funciona el anillo?
¿Por qué fue construido? Halo no mata a los Flood, sino a su comida. Humanos, pacto. Todo. Nos comen a todos. La única forma de detenerlos es matarlos de hambre. Y para eso está diseñado Halo. Aniquila toda la vida de la galaxia. ¿No me crees? Pregúntale. ¿Es cierto? Más o menos. Técnicamente, este impulso tiene un radio máximo de 25.000 años luz. Pero cuando sigan los demás, la galaxia quedará sin vida. O sin vida de biomasa suficiente para alimentar a los Flood. Pero usted lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Se saltó ese detallito, ¿eh? Hemos seguido los procedimientos al pie de la letra. Usted me ha seguido paso a paso durante esta crisis. Jefe, detecto movimiento. ¿Por qué no hace lo que ya ha hecho? Hay que irse, ahora. Usted me preguntó, si pudiera elegir, ¿lo haría? Tras reflexionar sobre ello, mi respuesta es la misma. No hay elección. Hay que activar el anillo. ¡Sácanos de aquí! Si no me ayuda, encontraré a otro. Pero necesito el índice. Deme la inteligencia artificial o tendré que quitársela. Ni mucho menos. Así será. La cabeza se queda. Tirad el resto. ¡Cuidado! Podemos permitir que el monitor active Halo. Tenemos que detenerlo. Tenemos que destruir Halo. Según mi análisis de los datos disponibles, creo que nuestra mejor posibilidad es algo arriesgada. Una explosión lo bastante grande contribuiría a desestabilizar el anillo y desactivaría una serie de sistemas primarios. Sin embargo, tenemos que provocar una explosión a gran escala. Lo lograríamos si los reactores de fusión de una nave estelar alcanzaran un punto crítico. Voy a examinar lo que queda de la red de combate del pacto para ver si localizo el lugar donde se estrelló el pilar Ofactum. Si los reactores de fusión de la nave siguen relativamente intactos, podemos usarlos para destruir Halo.
Todavía no he localizado los restos de la nave, pero tenemos que conseguir tiempo, por si el monitor o sus centinelas descubren una forma de activar el arma final de Halo sin el índice. La maquinaria de estos cañones es el mecanismo de disparo principal de Halo. Son tres generadores de impulsos fásicos que amplían la señal de Halo y le permiten disparar al espacio profundo. Los niveles de energía son enormes. Ni siquiera puedo calcular el alcance del impulso. Así que, si dañamos o destruimos estos generadores, el monitor tendrá que repararlos antes de poder usar Halo. Así tendremos un poco más de tiempo. Estoy marcando con un punto de navegación la ubicación del generador de impulsos más cercano. Tenemos que avanzar y neutralizar el dispositivo. Espera, debemos hacernos con uno de esos espíritus de la muerte. Lo necesitaremos para llegar a tiempo al generador de impulsos.
Debemos hacernos con uno de esos espíritus de la muerte. Lo necesitaremos para llegar a tiempo al generador de impulsos. Espera, debemos hacernos con uno de esos espíritus de la muerte. Lo necesitaremos para llegar a tiempo al generador de impulsos. Vamos allá. El punto de navegación marca nuestro objetivo.
Eso es el generador de impulsos. El núcleo central es el amplificador de señales. Eso es lo que tenemos que desactivar. Tenemos que interrumpir el flujo de energía del generador de impulsos. Misión cumplida. El generador de impulsos se ha sobrecargado. Escaneando. El núcleo central del generador está desconectado. Bien hecho. Eso es el generador de impulso. El núcleo central es el amplificador de señales. Eso es lo que tenemos que desactivar. Tenemos que interrumpir el flujo de energía del generador de impulsos. He ajustado tu sistema. Misión cumplida. El generador de impulsos se ha sobrecargado. Escaneando. El núcleo central del generador está desconectado. Bien hecho. El segundo generador de impulso se encuentra en el cañón de al lado. Avanza y yo marcaré el objetivo con un punto de navegación cuando estemos más cerca. Ese es el camino para el siguiente cañón.
Vale, vamos a ocuparnos del siguiente generador. Del siguiente generador. Vamos a ocuparnos del siguiente generador. Vamos a ocuparnos del siguiente generador. Ocuparnos del siguiente generador. Thank you.
Se ha sobrecargado. Queda uno. Thank you.
Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. He localizado el Pillar of Aftun. Aterrizó a 1200 kilómetros hacia arriba. Las lecturas de energía muestran que los reactores de fusión están aún encendidos. Los sistemas del Pillar of Aftun tienen mecanismos de seguridad que ni siquiera yo puedo desactivar sin la autorización del capitán. Tendremos que encontrarlo o sus implantes neurales para iniciar la detonación del núcleo de fusión. Queda un objetivo. Vamos a quitarlo. Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. He localizado el Pillar of Aftun. Aterrizó a 1200 kilómetros hacia arriba. Las lecturas de energía muestran que los reactores de fusión están aún encendidos. Los sistemas del Pillar of Aftun tienen... Eso es. El generador de impulso se ha sobrecargado. Queda uno. Localizado.
localizado el Pillar of Azum, aterrizó 1.200 kilómetros hacia arriba. Las lecturas de energía muestran que los reactores de fusión están aún encendidos. Los sistemas del Pillar of Azum tienen mecanismos de seguridad que ni siquiera yo puedo desactivar sin la autorización del capitán. Tendremos que encontrarlo con sus implantes neurales para iniciar la detonación del núcleo de fusión. Queda un objetivo. Vamos a ocuparnos del último generador de impulso. Ese túnel lleva a la siguiente sección del cañón. El último generador de impulsos que tenemos que destruir está por ahí.
Objetivo final neutralizado. Salgamos de aquí. Vamos a buscar al capitán. No, tardaríamos mucho. ¿Se te ocurre otra cosa? El teletransporte que recorre todo Halo, por eso el monitor se mueve tan rápido. He averiguado cómo interceptar esa red. Pero cada salto exige un gasto importante de energía. Creo que esto no me va a gustar. Pero seguro que puedo sacarla de tu traje sin dañar permanentemente tus escudos. Evidentemente, solo podemos hacerlo una vez. Hazlo. La red del pacto es un caos total. Parece que sus líderes ordenaron a todas sus naves abandonar Halo cuando descubrieron a los Flood. Pero ya era tarde. Los Flood abordaron esta nave y la inutilizó. El pacto teme que los Flood reparen esta nave y la usen para escapar de Halo. Un equipo de asalto va a neutralizar a los Flood y reparar la nave para huir. He conseguido fijar el transpondedor de la INM del Capitán Case. ¡Está vivo! ¡Y los implantes intactos! Hay interferencias del reactor dañado. Nos acercaremos todo lo posible. ¡Ah! Ya veo. Las coordenadas tienen que... Ya. Lo siento. ¿Capitán? ¿Capitán? Le he perdido. Daños. Este agujero se produjo por algún tipo de explosivo muy potente si ha conseguido atravesar el casco de la nave. Lo único que detecto ahí abajo son charcos de refrigerante. Debemos continuar nuestra búsqueda en otra parte. Alarma. Nivel de amenaza aumentando. El refrigerante no está tan mal, jefe. Confía en mí, es lo bastante profundo como para frenar la caída. Salgamos de aquí y busquemos otra forma de volver a bordo de la nave.
Debemos ir por aquí hacia el ascensor de gravedad de la nave. Debemos ir por aquí hacia el ascensor de gravedad de la nave. Debemos ir por aquí hacia el ascensor de gravedad de la nave. El choque ha causado más daños de lo que creía. Analizando. La fuga de refrigerante es hecha. Los reactores de la nave ya deberían estar en un punto crítico. Debemos ir por aquí hacia el ascensor de gravedad de la nave.
Y hacia el ascensor de gravedad de la nave. Más daños de lo que creía. Analizando. La fuga de refrigerante es seria. Los reactores de la nave deberían estar en energía y está el ascensor de gravedad. Todavía funciona. Por ahí podemos volver a entrar.
desde aquí deberíamos poder entrar en la sala de control de la nave. La red de combate del pacto es un caos. No consigo acceder a los planos de la nave. Mis registros indican que debería haber un hangar de lanzaderas aquí. Mira los rincones. Los flota acumulan ahí los cuerpos. La red de combate del pacto es un caos. No consigo acceder a los planos de la nave. Mis registros indican que debería haber un hangar de lanzaderas aquí. Mira los rincones. Los flota acumulan ahí los cuerpos.
Parece otro hangar de lanzaderas. Podríamos llegar a la sala de control desde el tercer nivel. ¡Dado una orden, soldado! ¡Váyase! ¡Está delirando! ¡Por el dolor, hay que encontrarle! Debería estar por aquí. Yeah.
¡Cuidado! Se detecta vida humana. El capitán es uno de ellos. Los Flood no pueden salir de Halo. Sabes lo que él esperaría. Lo que querría que hiciéramos. Ya está. Tengo el código. Vámonos. Tenemos que volver al Pillar of Autun. Volvamos al hangar a conseguir transporte. Volver al Pillar of Autun. Volvamos al hangar a conseguir transporte. Volver al Pillar of Autun. Volvamos al hangar a conseguir transporte. Que volver al Pillar of Autun. Volvamos al hangar a conseguir transporte. Tenemos que volver al Pillar of Autun. Volvamos al hangar a conseguir transporte. Tenemos que volver al Pillar of Autun. Volvamos al hangar a conseguir transporte. Tenemos que volver al Pillar of Autun. Volvamos al hangar a conseguir transporte. Thank you.
Uno de los Banshees y los usaremos para volver al Pillar of Aptu. Thank you.
aguantará. No lo lograremos. Que sí. ¡Arriba! ¡Arriba! Lo has hecho aposta, ¿verdad? Tenemos que llegar al puente. Desde allí podemos usar los implantes neurales del capitán para iniciar una sobrecarga de los motores de fusión de la nave. La explosión dañará suficientes sistemas debajo de ella para destruir el anillo. Lo conseguimos, a trabajar. Tienes que cargarme en los sistemas de control. La terminal está junto a la pantalla principal. Me voy de casa unos días y mira lo que pasa. No tardaremos. Ya. Así tendremos tiempo de llegar a una lancha salvavidas y alejarnos de Halo antes de la explosión. Me temo que no va a ser así. Oh, no. Ridículo. Dada la inteligencia artificial de una nave de guerra, tales conocimientos. ¿No pensaban que pudiera ser capturada o destruida? Está en mis datos. Los ha pinchado. Qué cosa tan emocionante. Un registro de todo el tiempo perdido. Historia humana, ¿no? Fascinante. Oh, cómo voy a disfrutar categorizándolo. Y usted quería destruir esta instalación y este registro. ¡Qué espanto! Me faltan las palabras. Ha detenido la autodestrucción. ¿Por qué se resiste, recuperador? No pude ganar. Denos la inteligencia artificial e intentaré que su muerte sea indolora y... Aún controlo los canales de comunicación. ¿Dónde está? Hay sensores por toda la nave. Seguro que centinelas y el monitor. Está en ingeniería. Intenta desconectar el núcleo. Aunque pudiera reiniciar la cuenta atrás. No sé qué hacer.
¿Cuánta potencia necesitas para abrir uno de los escudos del motor? No mucha, una buena granada tal vez, pero... Vale, voy contigo. ¡Jefe! ¡Centinelas! La nave resultó gravemente dañada al estrellarse. Dirígete a la cámara criogénica. Por aquí deberíamos llegar a la sala de máquinas.
Localizada sala de máquinas, ya estamos. Alerta. El monitor ha desactivado todos los códigos de mando. No podemos reiniciar la cuenta atrás. La única opción que nos queda es detonar los reactores de fusión de la nave. Eso causará suficientes daños para destruir Halo. No te preocupes, tengo acceso a todos los planos y procedimientos de los reactores. Yo te guiaré. Primero tenemos que sacar los colectores de gases de escape. Así quedará al descubierto un pozo que lleva al núcleo de fusión principal. Protocolos de revisión y reparación. Por favor, espere la actualización. Magnético que rodea las células de fusión. Usa un explosivo. Recomiendo una granada o un cohete. Si te quedas sin explosivos, hay una armería cerca de la entrada de la sala de máquinas. Reactor de fusión número 1 desestabilizándose. Usa explosivos con los otros 3 reactores. Eso bastará para iniciar una explosión descontrolada de los motores. Establecidos.
Solo queda un reactor de fusión. Solo queda un reactor de fusión.
¿Por qué sigue sin hacer caso de su tarea? El motor está en punto crítico. Según los datos, nos quedan 15 minutos para salir de la nave. No queda mucho tiempo. Hay que salir y pedir evacuación. A ver los planos. Hay un ascensor en la sala de máquinas. Lleva a un pasillo que recorre la estructura dorsal de la nave. ¡Corre! Sigue resistiendo. Están en un punto crítico, Martillo. Evacuación inmediata. Aproxímate y prepárate para recogernos en el cruce de acceso 4C en cuanto te dé la señal. Afirmativo. Eco 419 yendo a posición. Eco 419 a Cortana. Aquí empieza a haber jaleo. ¿Va todo bien? Negativo. El núcleo de fusión de la nave se ha desestabilizado. Los motores han sufrido más daños de lo que creíamos. Analizando. 6 minutos para que estallen los núcleos de fusión. Hay que evacuar activando cuenta atrás final. Al llegar a cero, estallarán los motores. La explosión generará una temperatura de 100 millones de grados. Más vale que no estés aquí cuando salga.
Nos va a recoger Martillo. Mantén la posición. Cortana Echo 419. Tienes detrás dos Banshees. ¡Huye! ¡Repito, huye! Echo 419. Ha muerto. Calculando ruta de escape. Tenemos un caza Launch War en el hangar de lanzamiento 7. Si vamos, ya lo conseguiremos. Podríamos cruzar. Los motores han sufrido más daños de lo que creíamos. Analizando. 6 minutos para que estallen los núcleos de fusión. Hay que evacuar, activando cuenta atrás final. Al llegar a cero estallarán los motores. La explosión generará una temperatura de 100 millones de grados. Más vale que no estés aquí cuando salga.
Espera, alto. Aquí nos va a recoger Martillo. Mantén la posición. Cortana, Echo 419. Tienes detrás dos Banshees. ¡Huye! ¡Repito, huye! ¡Echo 419! Ha muerto. Calculando ruta de escape. Tenemos un caza Lone Squaw en el hangar de lanzamiento 7. Si vamos, ya lo conseguiremos. Podríamos cruzar. ¡Mucho tiempo! Allá vamos. Apágalos, los necesitaremos. ¿Lo ha conseguido alguien más? Escaneando. No, polvo y ecos. Somos los únicos. Hicimos lo que debíamos, por la Tierra. Toda una armada del pacto, destruida. Y los Flood, no había elección. Hal, se acabó. No, creo que acabamos de empezar.